Este momento desde lo personal es muy emocionante, muy gratificante de que, como lo conocemos en el pueblo, Rafa tenga su vivienda propia. Pero también es un momento para decir que cuando uno quiere, puede, con esfuerzo, las cosas se logran. Rafa No, cuando nosotros iniciamos la gestión en el año 2007, él me fue a pedir trabajo y le dimos trabajo en la municipalidad. Siempre cumplió. Cumplió con el horario, cumplió con los días, cumplió con la tarea que se les asignamos. Primer ejemplo a tener en cuenta. Después, por cuestiones que tiene la vida, Rafa había perdido ya a su mamá y no se le había pasado la jubilación a él, que le correspondía. Entonces iniciamos las gestiones desde la municipalidad y consiguió la jubilación que merecía. Pero él siguió trabajando en la municipalidad. Entonces le ofrecimos anotarse en el plan de vivienda única, plan municipal que tenemos, que es un plan cooperativo con círculo cerrado, tanto él como el papá, que también tiene discapacidad porque tiene los dos miembros inferiores amputados, accedieron a esto que le propusimos y después por sorteo, Rafa hoy tiene su vivienda propia en condiciones espectaculares. Entonces, una vez más, quiero rescatar esto, que es un ejemplo a seguir, porque con todas sus limitaciones, con todas sus inconvenientes, con todos sus problemas, como tenemos todas las personas, él hoy puede gozar de su vivienda propia. Y esto es para toda la vida. Para un funcionario, entregar una vivienda creo que es la obra más gratificante. Entregársela a Rafa es doblemente gratificante. Muchísimas Esta gracias. casa es tuya por tu logro personal. Estoy emocionado, contento con la nueva casa, la vivienda que me entregó mamá. Y bueno, yo estoy feliz por la municipalidad. Y me metí mucho esfuerzo en las calles, trabajando con mamá. Ella sabe muy bien cómo soy yo. Y con todo mi equipo. También. Gracias. Felicitaciones, Rafa. Gracias, Nico.